Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto. Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Songnam. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno, probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien, ahora mire la luz de abajo. Muy bien, vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento, voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. ¿Al qué? Árale. Órale. Preste atención porque solo lo voy a hacer una vez. En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. No es cierto. ¡Premio! Más fácil. Como ve, se recargan mucho más rápido. Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso, o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien, Johnson. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Ya escuchó, ¿no? Me voy a perder. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. ¡Ja! ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los ajustes en la mira de lados. Y seguro que no... Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hood se olvidara de invitarme. Ajá. La Tierra. Hace años que no la veía. Sí, cambió un poco. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Órale. ¿Por qué no lo usa? Porque siempre a mí. Coordinado de la Athens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. Me alaban.